delicias culinarias llegan precisamente a esta hora. Y por supuesto, un agradecimiento a usted que nos disfruta en toda la República y más allá de nuestras fronteras. Mi querido Frank. Solo de Jonás me acuerdo ahorita. ¿Ah, sí? Y por supuesto, la elegancia total, el caballero Edwin Hidalgo. Dale like. Bueno, miren, dígame. Hoy vamos a hacer cocina de mundo. Nos vamos a ir. ¿Te gusta la cocina india, hindú? Mire, no. Lore, siento que no. ¿No? O sea, no es que no, sino que no soy muy afín a la comida muy condimentada. Ahí está. Y entendió que la comida hindú es bastante fuerte. Pues tiende a. Probado, ¿verdad? Tiende a. Pero bueno, no es mala, pues, parte es buena, de. Pues. Es que sí, hay. Cristóbal Colón, cuando vino para acá a América, realmente él quería ir a India. Porque era un almacén, llamémoslo así, de Europa de todas las especies. Ahora se equivocó un poco de ruta y no vino a conocer. Pero esa es otra historia. Hoy vamos a hacer pollo al curry, vamos a hacer cocina hindú. Y acá están los ingredientes que mi estimado Freddy va a decir a continuación. Veamos los ingredientes y luego vemos la nota de la comida hindú. Ah, perfecto. Freddy, lúzcase, por favor. Toma. Gracias, Edwin. Me gusta su inspiración. Atención en casita, aquí están nuestros ingredientes para el pollo al curry. Vamos a necesitar, obviamente, dos pechugas deshuesadas. Usted la ve en pantalla, además. Vamos a agregarle media cebolla bien picadita, obvio. Dos dientes de ajo, también picados. Una onza de ron, no sé si la va a poner, pero si no le quitamos el toque, ¿verdad? Un cuarto de cucharita de pimienta blanca. ¿Cómo no? Un cuarto de cucharita de paprika, obviamente ya están con el pochito. Una cucharita de curry, 6 onzas de crema. Vamos a agregarle sal y pimienta, harina, por supuesto, y mantequilla. Mi querido Frank y Edwin, vamos con ustedes. Se nota que le gusta la pollera, porque hay mantequilla, ahí se animó Freddy. Vamos a poner el pollo, amigo. Bueno, mire. Un poquito de grasa y vamos a poner la paprika y la pimienta. Y lo vamos a poner a dorar entero. Ok, ahorita, mientras eso está dorando, vamos a ver sante. Bueno, Francisco Arevalo, ¿quiere saber usted cuánto vale hacer comida? Los costos de todo esto en el mercado, pues tú te fuiste a hacer una cápsula de precios y todo lo que iba a ocupar el día de hoy. Así es, así que véala ahí a continuación cuánto nos puede costar esta receta en los mercados municipales. ¡Curry! Hoy vamos a hacer una deliciosa receta y como saben, todos los miércoles nos vamos a alguna parte del mundo. Hoy nos vamos a la India y vamos a desarrollar una deliciosa receta. ¿Cuál va a ser? Vamos a hacer un pollo al curry. Los ingredientes se los voy a decir a continuación. Vamos a ocupar dos pechugas deshuesadas, además vamos a ocupar media cebolla, la cual vamos a picar finamente. Vamos a ocupar dos dientes de ajo finamente picado también. Vamos a ocupar una onza de ron, además vamos a ocupar un cuarto de cucharadita de pimienta blanca. Nuestro ingrediente principal que es el curry, vamos a ocupar un cuarto de cucharadita también de él. Vamos a ocupar 6 onzas de crema. Además, un poco de pimentón español o paprika, sal y pimienta al gusto. Así que, como lo sabe, usted véngase a los mercados porque aquí va a encontrar los mejores precios y los más convenientes. Es increíble, ¿sabía usted que Cristóbal Colón cuando estaba en sus viajes, él quería realmente ir hasta la India? Y es porque pues, la India siempre ha sido el almacén donde se encuentran todas las especies. De ahí, pues el curry, que es donde nosotros lo que vamos a ocupar ahora, pero no fue a la India, sino que se perdió un poco y llegó a América. De ahí es que nosotros el resto es historia. Ahora, la historia es que aquí tengo ya todos los ingredientes para poder desarrollar mi receta. Le voy a decir a usted cuánto nos ha costado para que se venga acá a los mercados y compare. No solo va a encontrar gente amable, sino que además va a encontrar excelentes precios. Como por ejemplo, las pechugas. La pechuga me ha costado la libra 1.40. La cebolla me ha costado 25 centavos. La cabeza de ajo me ha costado 25 centavos. El curry, que acá también usted puede encontrarlo, me ha costado 25 centavos la bolsita. Y la crema me ha costado 75 centavos. Estamos hablando de $2.90 para poder hacer la receta de este día. Ahí está, interesante cuánto le cuesta. ¡Freddy, te gusta el curry! ¡Pues claro! Ay, Dios mío. Ya, todo esto, quiero ya a ya ver. Me acordé. Ay, está Josué Roberto Gutiérrez. Ajá. Es un chavito como de 8 años que me lo encontré ayer en el mercado.
y me dijo, mire, salúdeme porque yo voy al colegio en la tarde. Entonces yo veo todos los días Hora El Salvador y me gusta mucho. Así que José Roberto Gutiérrez, ahí está, mire, me lo aprendí. Un niño súper, súper buena onda. Buena memoria, mi querido Frank. Sí, todavía. Es que como pescado. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje y conocer a un hindú, a una familia hindú, y me invitaron a la familia a comer. Pero el casero, no un restaurante hindú, y cocinaron buena la comida, rica, pero bien condimentada, bien fuerte. ¿Te acordaste de la película? Me acordé de la película Mi Novia Polly. ¿Se acuerda que hay escena donde van a cenar ciertamente con la chica a un restaurante hindú? Y el hombre comienza a sudar y sudar a madre, y le decía, pero ¿te sientes bien? Sí, sí, sí. Y, pero una cosa que le afectó el condimento, que fue para el baño. O si usted no está acostumbrado a mucho condimento, puede tener un problema gastrointestinal. Claro. Y comen con las manos, ¿verdad? Sí, no, así es la pero exacto, esa es la idea, conocer un poco de las tradiciones. ¿Te gusta correr? De lo que sale. ¡Me encanta! Vámonos. Vea, aquí lo que acabo de hacer, con un tenedor le hice unas incisiones, ¿verdad? Al pollo, muchachos. Ajá, entonces. Y lo vamos a llevar al horno, lo vamos a terminar ahí, pero ya sellé. ¿Más o menos cuánto tiempo? 200 grados, unos 15 minutos aproximadamente. Muy bien. Entonces, tengo acá la grasa del pollo, vamos a poner cebolla. Música en duda de fondo, escucha, dale volumen, gordo. Y le pregunta a Freddy, todos reaccionan. ¡Te gusta el curry! ¡Me encanta! Y le voy a terminar de preguntar y él contestó. Vamos a poner un poco de grasa. Mande. ¿Qué dije? No, el Freddy. Contá. No, que el recién. A propósito, doña Eva Gloria Hernández, una fiel televidente que no se pierde la receta, mi querido Frank Areo. Esta sección le fascina. Ella es de Olocuilta. ¿Cómo no? Eva Gloria Hernández. Pero fíjense, yo no sé por qué a ella. Eva Gloria Hernández. Sí, sí. Pero en su lugar, ¿sabe cómo la conocen? ¿Cómo? Como Julia. ¿Cómo? Julia. Julia. Sí, no Julia. Entiendo, sí. Otro nombre, ¿eh? Cariño de la gente. El cariño, quizás. Bueno. ¿Va? Sí, ajá. Okay. El cariño, ¿cómo no, Freddy? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tenemos cebollita. Gracias. Número. Gracias, Freddy. Cebolla. A ver, ¿cómo no? Aquí lo que hice fue, ya tenía la grasa del pollo, puse un poco de cebolla, un poco de ajo. Y he puesto un poco de mantequilla, pero he puesto acá el ron. Y entonces ya, mira, me limpió toda la sartén. Aquí se está evaporando el alcohol, pero ya me recogió todo el sabor que yo quería. Ok. Vengo. Qué rico. Entonces vamos a poner acá un poco más de mantequilla, ¿sí? Uh-huh. Esto se va a derretir, obviamente, ya no se va a cortar porque ya el alcohol se evaporó. Ok. Después vamos a poner harina de trigo, todo uso. Todo uso, ¿sí? Bien. Vamos a hacerlo rápido, la idea es que se concentre. Haciendo la mezcla, ¿verdad? Y que evite que se formen grumos, ¿verdad? Amigo, ¿esta receta usted la sube a su página? Sí, 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 todas las recetas, igual ¿Cómo lo encontramos, amigo? Chef Frank Arevalo. Chef Frank Arevalo, ahí está. Lo encuentra. Ok. Y vamos a poner acá, mira, un poco de crema. La crema tiende a ser muy líquida. Preste el micrófono a Tony, le voy a preguntar a Tony Celeste el curry, a ver qué me dicen. Pero son preguntas y respuestas espontáneas, con alegría, si no te gusta decirlo. Ok. Voy. ¡Tony, ¿te gusta el curry? Sí. Ay. Un sí muy pobre, ¿verdad? Le preguntamos a Michael. A Miguelito. Ok. Pregúntale, Fredito, yo le pregunto. Miguelito, no te vayas. Miguelito es un camarógrafo experimentado. Ya se fue huyendo. Ponemos acá, ¿qué le digo? Experimentado. Ay, oí segmentado. No. Como dividido. Vaya, mira. Ojo, ¿cómo fue? Te voy a preguntar, ¿cuándo estaba? Es que, amigo Miguelito, ¿te encanta el curry? No te encanta, te tengo que preguntar. ¿Te gusta el curry? Me encanta. Bueno, sin comentarios, vamos a ver la respuesta. Sin comentarios. Entonces, amigo, ahí tenemos la mezcla de. Aquí ya pusimos el curry. Vale, mira, ¿cuánto es el curry? Porque el curry por sí es fuerte. ¿Cuánto dijimos en la receta? Es una cucharadita de curry. Una cucharadita. ¿Pero esa medida es por pechuga o por dos pechugas? No, esto va para la salsa que vamos a hacer dos pechugas. Acá tengo, mira, un poco de crema. Si en tal caso le quede espeso, se pone un poco de crema. Okay. Y ya lo empieza a arreglar. Esto lo retira del fuego. Y ya tiene una salsa pues bastante tranquila, porque la idea es hacer una pequeña introducción de cada cocina que se va realizando, pero sin llegar a ser tan fuerte. Todo el recorrido, me gusta la idea de recorrer el mundo a través de la gastronomía. Hoy estamos en este lado de la India,
interesante, ¿no? Porque vamos conociendo ciertamente los gustos culinarios de cada región. Y obviamente vamos a refrescar a la memoria de nuestros amigos televidentes. Recordemos, estamos en miércoles, Cocina de Mundo. Cocina de Mundo, ¿cómo no, Freddy? ¿Dónde estamos viajando, mi querido Frank y Edwin? Estamos ahorita en la India. ¿Escuchaste la música? Dale, gordo. Gracias, DJ Rafa. No sé cómo bailarán, pero yo quisiera conocer la India, porque se me llama la atención. No es nada. Sí, o sea, que es un poco... es decir, se habla mucho de la India en todos los aspectos, es decir, ¿me entiendes? No es nada. ¿Ah? ¿Qué culpa tiene? Conocimos a alguien, a Ramayali. Ah, pero ese es de allá, del otro lado. ¿Qué dijo Lorena? Ah, del otro lado. Lorena, ¿quiere pasar aquí a la...? Venga, venga, queremos ver. No quiere pasar aquí. Vaya, pues no quiere pasar. ¡Eh! Ramayali es, él es de allá de... Sí, él es árabe, pero habla arameo, de toda esta zona desértica, de allá va. Desérticas o desérticas. Exacto. Bueno, ahora, ¿cómo va a presentar el plato? Vamos a para finalizar. Pásame el plato, por favor. Ok. ¿Plato, mi amigo? Sí. Vamos entonces a ponerle ahí... Ah, es trocedito. Puedes hacerlo en trozos o puedes ponerlo... Ahí. Mira. Ahí tenés. O la pechuga completa o... ¿Con qué lo acompañás? ¿Con un buen arroz? Sí. Y bueno, ¿no? ¡Ay, tengo que correr! ¡Pues cómo no! Vamos a venir acá. Ay, Dios mío. No, mira, hablando ya puntualmente del plato. Ok, la guarnición en este caso es arroz. Me ha gustado que lo ha presentado usted, digamos, encapsulado en su forma circular. ¿Cómo? Encapsulado. Y los trozos tipo dados. Ah, que ¿cómo sí? No, cómo y no. La pechuguita. Y esto puede bañar la claro, pechuga, luego se le pone un espejo. Ok. También. Ahora, ¿recomendación de bebida, amigo? ¿Cómo está fuerte? Una bebida un poco, pues, así, azucarada, ¿verdad? Digo yo. ¿O ¿verdad? Sí? Sí. Bueno, ya lleva... ¿Le gusta el azúcar? Pero, ya lleva, bueno. ¿No, mi querido Frank? No, ahí está bien, ahí está bien. O sea, con una bebida creo yo que puede ser bebida un vino blanco, pasó, porque estamos hablando de una vino carne blanca. Ok. Ahí va muy bien. Lo felicito, mi amigo. Frank, ¿algo más que quiera agregar antes de seguir? No, solamente agradecerte a vos, de todo corazón. ¿Te gusta el curry? Me encanta, ¿cómo? Me encanta, me fascina. Y Continental, nuestro producto estrella, tiene grandes recomendaciones y tips puntuales, obviamente, para cualquier tipo de gastronomía. Es importante mencionarlo. Sí, correcto. Y cuando estés cocinando frijoles y estén duros, bueno... No se preocupe, que usted puede agregar una pizca, ¿verdad? Solamente una pizca. De carbonato, mi amigo. Sí, pero chiquita, ¿verdad? Pues sí, una cosita así pequeña. Una pizca de carbonato, esto le sirve para que todos los frijoles empiecen a ablandar, que sea mucho más suave y que a usted no le cueste ni pase horas ahí cocinando. Y ese tip es gracias a Continental, porque no es lo mismo rico que sabroso. Gracias.